Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor: Reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿Quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superaban mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echando en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Parón, la segunda Acarta, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Una santa, vamos a decir, que de
dignidad muy grande, tiene un puesto muy especial, ha tenido un eco, ha tenido una proyección muy grande, muy universal, hasta el punto de que la Iglesia, a una religiosa contemplativa que murió a los 24 años, la Iglesia la ha declarado copatrona de las misiones, junto con nuestro San Francisco Xavier, que estuvo dando vuelta casi al mundo, que estuvo en prácticamente los 5 continentes y llevando el Evangelio hasta que murió ya hecho polvo ahí, entrando en China, en una isla al lado de Cantón, de Guangzhou. Y la Iglesia le ha querido nombrar copatrona de las misiones a Santa Teresita del Niño Jesús. Es más, también ha sido recientemente nombrada doctora de la Iglesia, lo cual también nos hace entender dos ideas muy importantes. La primera, la misión no es solamente en un sentido físico, que también, pero también nos quiere hacer ver la Iglesia la importancia que tiene la oración, la entrega, el sacrificio, la importancia enorme. Santa Teresita lo presentaba como el cuerpo humano, haciendo esa analogía de que la vida contemplativa, la vida de oración, la vida de entrega, era como el corazón que bombea la sangre para que el resto de los miembros puedan moverse. Y digamos que ha sido aceptado porque la Iglesia ha nombrado como patrona de las misiones. Por otro lado, el doctorado de la Iglesia de Santa Teresa de Lisieux nos recuerda también que no es con criterios humanos, ¿no? No es como cuando una universidad da un premio y dice doctor honoris causa a una persona por su trayectoria, por su erudición o por sus títulos. Santa Teresa de Lisieux no había estudiado más que prácticamente la escuela elemental, podemos decir, no tenía grandes títulos, no tiene grandes erudiciones de este mundo. Sin embargo, lo que la Iglesia reconoce es que Dios le dio unas luces especiales para enseñar algo a toda la Iglesia. Por eso, junto con aquellos grandes doctores, un San Agustino, podemos tener un Gregorio de Nacianceno, o tenemos grandes padres que era gente cultísima, gente preparadísima, encontramos a Santa Teresa de Lisieux, una humilde religiosa contemplativa carmelita que nos transmite sobre todo la infancia espiritual. Esa es, digamos, la gran enseñanza de Santa Teresa de Lisieux, la infancia espiritual, que nos recuerda que estamos en manos de Dios. Ella decía, como un niño pequeño, una niña pequeña, que tiene esa confianza total en su padre, en su madre. Nosotros tenemos que hacer así la vida espiritual ante Dios. Toda soberbia, todo orgullo nos lleva siempre a mal, a caer, a desviarnos, y esa humildad tan grande de ponernos en manos de Dios es como, decía Santa Teresita, como una especie de ascensor que nos lleva hacia el cielo, un camino mucho más rápido. El hacernos pequeños, el hacernos humildes, es lo que hace que Dios nos lleve hacia adelante. Nos dejamos en manos de Dios. Y esta cosa tan sencilla que, digamos, aparece también en el Evangelio, aparece en... y Santa Teresita lo presenta de una forma igualmente sencilla y fácil, como también magistral a la vez. Por eso la Iglesia ha querido declararla doctora de la misma, a Santa
extensa y pudo entrar en clausura. Y después vivió esos años, que no fueron muchos, fueron como 10 años o así, pero una entrega total, admirable, y esa leal, esas consideraciones que le hace, muchas veces muy sencillas, muy naif, muy, sin embargo, con una profundidad de vida espiritual, con una santidad grandísima. Hoy le pedimos a Santa Teresita de Jesús que nos dé a nosotros también esa humildad, esa infancia espiritual, que no nos sintamos grandes, importantes, buenos, santos, por encima de otros, orgullosos, como si no necesitásemos nada más, sino que nos veamos pequeños, no para estar como con baja autoestima, o tristes, o estar como, vamos a decir, negativos, o, no, al revés, esa pequeñez, esa confianza en Dios nos tiene que llevar también a la alegría, incluso al optimismo, podríamos decir así, radical, desde la raíz. Le pedimos que nos ayude a vivir esa infancia espiritual, esa sencillez y alegría del Evangelio. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día especialmente por todos ustedes, las monjas contemplativas en este día de Santa Teresa de Jesús, para que sigan siendo ese corazón de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos los misioneros del día de su patrón, de su copatrón, para que sientan el aliento, sientan fuerza, Dios les dé luz para extender la buena noticia a todas las gentes, a todos los lugares. Rogamos al Señor. Escucha ahora la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Señor, al proclamarte admirable en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras y con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los actos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo. Dios de un universo.
Así nos da la celebrar la vida mundial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
los sacramentos que hemos recibido, Señor, enciendan en nosotros la fuerza de aquel amor con que Santa Teresa de Dios.